Hola, bienvenidos a una perspectiva informativa del currículo y la iniciativa de tecnología en el distrito escolar de DeKalb. Antes de comenzar, quiero asegurarme de que usted tenga una copia del formulario del acuerdo 1-1 que se muestra aquí. Si no tiene este formulario, consulte con un voluntario después de esta presentación. En ese momento, usted podrá leer el documento con su hijo y completar los espacios requeridos. Estamos entusiasmados con la idea de avanzar con los planes de estudios y la iniciativa de tecnología 1-1 que nuestro distrito ha aprobado para el próximo año escolar. Esta iniciativa proporciona a nuestros estudiantes y profesores con un recurso valioso para continuar con nuestra misión de distrito. Nuestro distrito está abrazando las habilidades de aprendizaje del siglo XXI y el cumplimiento de las normas de todas nuestras áreas de contenido. Las habilidades de aprendizaje del siglo XXI incluyen crear, comunicar, colaborar y la aplicación de habilidades de pensamiento crítico a un nivel superior. Hoy nos vamos a centrar en la información específica que usted y su hijo necesitarán saber al comenzar este año escolar. Estaremos cubriendo lo siguiente: definir el programa de estudios y la iniciativa de tecnología 1-1. Describir las ventajas para nuestros estudiantes. Explorar el dispositivo Chromebook. Mirar las responsabilidades para nuestros estudiantes. El papel de la ciudadanía digital. Procedimientos para dispositivos rotos o perdidos. Recursos para usted. Responder a las preguntas que usted pueda tener. Y por último, pero no menos importante, repartir los Chromebooks. El currículo y la iniciativa de tecnología 1-1 proporcionan un dispositivo para estudiantes en los grados 3 a 12 en todo el distrito. Hemos elegido el dispositivo Chromebook para que nuestros estudiantes lo utilicen durante el año escolar. Nuestros estudiantes tendrán nuevas oportunidades para la colaboración, la comunicación, después de la escuela, un aumento de las oportunidades para manos a la obra y el aprendizaje basado en investigación dentro de las áreas de contenido. Hemos dedicado gran cantidad de tiempo a la investigación y experimentación de la tecnología 1-1 a través de visitas en otros distritos, colaboraciones con los distritos a través de los Estados Unidos y en pilotos en nuestro distrito. Hemos encontrado que lo siguiente es cierto. La tecnología 1-1 proporciona nuevas oportunidades para la participación de los alumnos. Muchos estudiantes están altamente motivados mediante el uso de la tecnología. Los estudiantes tienen mayor acceso a la información y a los materiales que están nivelados, aumentando las oportunidades de acceso a los materiales en la capacidad del estudiante. Los estudiantes y profesores son capaces de organizar la información y materiales que aumenta el acceso, que a su vez aumenta la productividad. Los estudiantes y los profesores son capaces de extender el aprendizaje más allá del día escolar e incorporar más la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico. Los estudiantes toman un nuevo nivel de propiedad y tienen mayores oportunidades para crear dentro de su aprendizaje. Este corto videoclip explicará el dispositivo Chromebook. Un equipo de profesores, administradores, padres, estudiantes y personal de tecnología eligió el dispositivo Chromebook. Muchos dispositivos y criterios se utilizan para tomar la decisión final. Algunas consideraciones importantes para el equipo fueron la duración de la batería, el tiempo de inicio, la conexión a Google Apps para la educación, la facilidad de uso, el costo y la conexión a materiales curriculares. Evaluamos el dispositivo cada año para determinar el mejor dispositivo para satisfacer nuestras necesidades. El Chromebook se mantendrá en el InfoCase en todo momento. Los estudiantes no deben sacar el Chromebook de esta funda. Esto proporciona protección adicional para los dispositivos. Los estudiantes deben mantener el nombre de etiqueta en el área de la bolsa, situado en la parte frontal de la funda. Las fundas no deben contener adhesivos adicionales o marcas de ningún tipo. Es muy importante que los estudiantes recuerden esto. Al igual que con un libro de texto, los estudiantes no deben marcar el interior o el exterior de la funda o del Chromebook. Los estudiantes usarán el Chromebook en la escuela, la cantidad de uso dependerá de la clase y el aprendizaje que está teniendo lugar.
Los profesores y los alumnos usarán el Chromebook como un recurso y algunas clases usarán este recurso más que otras. Los estudiantes estarán llevando el Chromebook a casa cada noche. Por favor, ayude a su hijo a determinar una buena ubicación para cargar el Chromebook cada noche, para que tenga carga completa para la escuela. Esto es muy importante. El cable de carga debe dejarse en casa también. De nuevo, hable con su hijo para determinar un lugar seguro para cargar y mantener el cargador. Algunos estudiantes han mencionado las mascotas y hermanos menores como una consideración importante. Algunas piezas de identificación en cada Chromebook. Estos incluyen la etiqueta naranja en el Chromebook, una calcomanía en la parte inferior del Chromebook y el nombre de la tarjeta en la funda. Cada Chromebook está inventariado por un número de serie, etiqueta, que es la calcomanía naranja, y el nombre del alumno. También tenemos los procedimientos de reparación en lugar si esto se hace necesario para el Chromebook de su hijo. Los estudiantes informarán cualquier daño o anomalías de Chromebook a un profesor del salón. Los estudiantes podrán llevar el Chromebook al centro de medios y el departamento técnico recogerá el dispositivo para su reparación. Algunas veces la reparación es una solución rápida y otras veces puedes necesitar ser enviado para su reparación. Un número limitado de Chromebooks estará disponible en el centro de medios si el Chromebook de su hijo está en reparaciones. Esta gráfica muestra a nuestros estudiantes las responsabilidades de cuidados generales y uso aceptable. Bajo cuidados generales tenemos limpieza de la pantalla. Esto se puede hacer con un paño de microfibra seco. El limpiador nunca se debe rociar sobre cualquier parte del Chromebook. Como ya hemos mencionado, el Chromebook debe cargarse en casa cada noche y sin etiquetas o marcas de cualquier tipo sobre él. Mantener el Chromebook en un lugar seguro en su hogar. Recomendamos encarecidamente mantenerlo en la misma ubicación cada noche. El dispositivo se debe mantener lejos de alimentos y bebidas, mascotas y cualquier otro elemento que pueda causar daños en el dispositivo. El Chromebook debe utilizarse para experiencias de aprendizaje. Bajo la siguiente sección, uso de asociación aceptable, tenemos los siguientes elementos. Lea cada uno de ellos si usted lo cree necesario. Es muy importante para nosotros preparar a nuestros estudiantes a ser usuarios productivos de la tecnología en una manera segura y constructiva. Estamos preparando a nuestros estudiantes para que sean ciudadanos en línea y creen una huella digital positiva. Como adultos, sabemos que todo lo publicado en línea está allí para siempre y sabemos que es vital que nuestros alumnos entiendan esto. Hemos trabajado juntos para establecer algunos factores clave para esta zona. El Internet será filtrado a través del distrito. Esto significa que cuando su hijo se conecte en el Chromebook, no importa dónde esté el dispositivo, la conexión volverá a través del distrito y el filtro se aplicará. Cualquier sitio web inapropiado que está bloqueado en la escuela también se bloqueará en el Chromebook del niño. Su hijo puede conectar el Chromebook a través de cualquier conexión Wi-Fi en casa, la casa de un amigo, McDonald's, Panera, etc. Y el filtro de nuestro distrito todavía estará aplicado. Con eso dicho, los filtros de Internet nunca son 100% perfectos, por lo que el siguiente punto también es importante. Por favor, siga supervisando a su hijo cuando esté usando el Chromebook en casa. Habitaciones familiares y áreas de cocina son lugares comunes para que un estudiante pueda utilizar el Chromebook. Como ocurre con cualquier tipo de material escolar que un estudiante lleva a su casa, usted tiene el derecho de supervisar cómo su hijo está usando el dispositivo. Los estudiantes tienen una copia de la política de uso aceptable. Este se encuentra en el manual del estudiante y le recordamos a los estudiantes que el dispositivo es para usos educativos y de aprendizaje. Los estudiantes tienen la responsabilidad de utilizar el dispositivo correctamente. Los adultos en la escuela y en el hogar pueden trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a hacerlo. Las redes sociales no estarán abiertas para nuestros estudiantes de escuelas primarias y secundarias, pero estarán abiertas para los estudiantes de preparatoria. Continuaremos nuestro currículo de ciudadanía digital y también se ha ampliado. Los estudiantes en los grados 3 a 12 tienen clases adicionales que se centran en las áreas de cuidado del dispositivo, las leyes de derechos de autor, ciberbullying, compartir información privada y personal,
y otros temas relacionados con el trabajo en línea. No dude en hablar con su hijo acerca de estas cosas. El sentido común es un gran recurso de medios que vamos a utilizar en la escuela y también contiene valiosos recursos que pueden ser utilizados en el hogar. Nuestro sitio web 1A1 está lleno de muchos otros recursos, así que por favor revise este bien. El Chromebook de su hijo se puede conectar a cualquier Wi-Fi, internet o punto de conexión. Hay algunos lugares dentro de DeKalb que ofrecen acceso gratuito a internet, Wi-Fi hotspots. Estos incluyen la biblioteca pública y algunos restaurantes dentro de DeKalb. Hemos publicado información adicional para cualquier familia que esté interesada en el programa de internet de Comcast. Este programa está disponible y puede ser una opción para aquellas familias que están en el programa de almuerzos gratuitos o de precios reducidos. No duden en preguntarnos o visite nuestro sitio web 1A1 para obtener esta información. Su hijo aprenderá cómo acceder a ciertos elementos del Chromebook si el internet no está disponible. Existen algunos elementos que pueden ser abiertos o descargados para ser utilizados cuando no están en línea. Usted ya ha escuchado acerca del proceso de Chromebooks dañados que necesitan una reparación. Una vez más, la mayoría de estas reparaciones serán atendidas en casa por nuestro departamento de tecnología. Si un dispositivo se pierde o es robado, el padre y el estudiante necesitarán reportarlo tan pronto les sea posible. Podemos utilizar nuestro software de gestión para tratar de localizar el dispositivo. Un informe de la policía tendrá que completarse si el dispositivo es robado. Puede encontrar información adicional sobre las opciones de seguros en nuestro sitio web 1A1. Usted puede encontrar nuestro sitio web 1A1 desde el sitio web de nuestro distrito. Haga clic en Padres y Estudiantes, la página web informativa 1A1. Usted encontrará la presentación y toda la documentación en este sitio. Este es un gran recurso para la ciudadanía digital, consejos y trucos familiares, el manual del Chromebook y otros recursos valiosos. Tenemos un documento con preguntas frecuentes en nuestro distrito web 1A1. Por favor, siéntase libre de hacer cualquier pregunta que se le ocurra. Por favor, quédese después de la presentación si usted tiene preguntas adicionales. Aquí hay algunas referencias adicionales si usted está interesado. En esta presentación se mantendrá en nuestro sitio web 1A1 para que pueda consultar en cualquier momento. Le agradecemos su colaboración en el currículo del distrito y la iniciativa de tecnología 1A1. Los siguientes pasos son leer la copia del acuerdo 1A1 con su hijo y firmar los lugares necesarios. Esto que está completando es el formulario del acuerdo. Por favor, tómese un momento para leerlo y firme los lugares necesarios. A continuación, puede dirigirse a la zona de distribución del Chromebook. Gracias por su apoyo.